Es Fátima Tirado, soy la directora general de AMPE. Yo soy Adriana López, la subdirectora. ¿Nos puede platicar un poco de la historia de AMPE? Sí, AMPE va a cumplir 55 años de haberse fundado y empezó por un grupo de mamás que tenían chicos con discapacidad intelectual y lucharon contra el gobierno y contra la sociedad para que fueran aceptados y tuvieran una vida digna. ¿Qué discapacidades son tratadas? Tratamos discapacidad intelectual debido a diferentes causas, ya sea algún error médico, falta de oxigenación o algún problema cromosómico. Tenemos integrados también autistas y gente con parálisis cerebral. Y tenemos terapias también para niños con trastornos de atención, problemas de aprendizaje e intervención temprana. ¿Cuál es el objetivo de AMPE? Uno de los principales objetivos de AMPE es, uno, defender los derechos de las personas con discapacidad, darles atención especializada a cada uno de sus alumnos, entendiendo que cada uno es individual con ciertas características y problemáticas para que puedan desarrollarse y adaptarse al medio social. ¿Qué actividades se realizan aquí? Trabajamos actividades como lo que es comunicación, socialización, información del entorno, independencia personal. Tenemos actividades deportivas como son básquetbol, fútbol. Inclusive tenemos un gimnasio donde todos los grupos pasan 2 veces a la semana para que tengan una coordinación mejor y tengan una vida plena. También tenemos actividades artísticas como lo son arte, dibujo, teatro, música, que les encanta, y de esta manera logramos que tengan una educación integral. También tenemos taller de computación donde tratamos de que desarrollen sus habilidades desde lo más básico hasta los que ya pueden escanear, archivar y hacer diferentes cosas, y un taller de repostería donde ellos elaboran galletas, y lo que estamos tratando es de que sean útiles a la sociedad y ellos puedan vender sus productos para tener un pequeño ingreso que puedan apoyar a su familia. ¿Cuántos alumnos y personal se encuentran aquí? Tenemos ahorita en la actualidad 105 alumnos y tenemos 30 personas de personal, tenemos voluntariado, y ha habido a lo largo de 55 años hemos trabajado con muchas familias, cientos de familias que han estado pasando alrededor de AMPE, y en la actualidad tenemos 108 familias. ¿Cómo obtienen recursos? Bueno, como todas las escuelas parecidas a las nuestras, es una de las problemáticas a las que nos enfrentamos todos los días. Nosotros tratamos de que tanto amigos, familiares, gente que conozca la labor que estamos haciendo dentro de la institución, apoye. No tenemos grandes empresas que nos ayuden, pero sabemos que hay mucha población mexicana que quiere ayudar y a veces no sabe cómo. Entonces, pues buscando a través de gente que tenga contacto con ellos y que sepa que realmente tenemos una lista de espera de más de 100 alumnos, y pues los vamos seleccionando conforme la gente va ayudando, ¿no? Es muy importante que tengan una actividad, sobre todo cuando ya empiezan a ser adultos, porque si no envejecen muy rápido. Y lo importante es que estén activos y que se sientan útiles a la sociedad y que puedan brindar algo de ellos mismos. Tenemos un programa también que se llama Granito de Arroz, que es descuentos mensuales a las tarjetas de créditos, que pueden ir desde 100 pesos hasta lo que quieran. Y al juntar varios granitos, que le llamamos nosotros, podemos ir becando a niños. Y una cosa que es muy importante es que si ustedes conocen a alguien que pueda ayudar, pues que marquen aquí en la institución al 5666-3254. Realmente la ayuda que puedan dar, 100 pesos, 150, es muchísimo para muchas familias. Bueno, mi grupo es uno de los más bajos a nivel intelectual. Son chicos que básicamente les llaman niños de custodia, porque es más para cuidarlos, verlos, otra cosa, ¿no? De hecho, sí trabajan, todos trabajan,
siempre y cuando esté uno con ellos. Es el trabajo uno a uno.